Para comenzar con el video, recordaremos que el conjunto de los números reales se define como el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Y también recordar que el conjunto de los números racionales contiene al conjunto de los números naturales y al conjunto de los números enteros. Luego, la adición y sustracción de números reales se reduce a la adición y sustracción en cada uno de estos conjuntos. Muy bien. A continuación, veamos una actividad. Resuelva las siguientes adiciones y sustracciones de números reales. Literal A. 25 menos 12 más 7 menos 21. Muy bien. Para comenzar, mencionaremos que estamos en presencia de la adición y sustracción de números enteros y específicamente tenemos dos números naturales. Luego, esto va a ser igual agrupando los números con signos positivos, nos quedaría, y agrupando los números con signos negativos, nos quedaría. Luego, reduciendo los números agrupados, esto sería igual a 32 menos 33. Y como resultado final, esto va a ser igual a menos 1. Literal B, 51,24 más 8,5 menos 31,49. Muy bien, en este caso tenemos la adición y sustracción de números racionales, básicamente de números decimales. Luego, resolviendo los números que tienen igual signo, esto va a ser igual a 59,74 y conservamos menos 31,49. Y como resultado final tenemos 28,25. Literal C, 7 cuartos menos 1 medio más 11 doceavos. En este caso tenemos la adición y sustracción también de números racionales, básicamente fracciones. Luego esto va a ser igual determinando el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que sería 12. Ese denominador lo dividimos para el primer denominador, que nos daría 3, y lo multiplicamos por su numerador, que nos quedaría 21 menos, repetimos el proceso, 12 dividido para el segundo denominador, que nos quedaría 6, multiplicado por su numerador, nos quedaría 6 más, y repetimos el proceso, 12 dividido para el tercer denominador, que nos quedaría 1, multiplicado por su numerador, nos quedaría 11. Luego, resolviendo los números con signos iguales, esto va a ser igual a 32 menos 6 dividido para 12. Resolviendo la diferencia, nos quedaría 26 doceavos. Simplificando la fracción, tenemos como resultado 13 sextos. Y como literal D, 3 raíz cuadrada de 2 menos 5 raíz cuadrada de 32 más 4 raíz cuadrada de 8 menos 2 raíz cuadrada de 50. Muy bien. En este caso tenemos la adición y sustracción de números irracionales. Luego comenzaremos simplificando la raíz cuadrada de 32, la raíz cuadrada de 8 y la raíz cuadrada de 50. Que en este video no explicaremos el procedimiento, pero si tienes alguna duda con este tema,
te dejaré el link en la descripción del video donde explicamos cómo simplificar, reducir o transformar un número irracional para que lo veas. Luego, nos quedaría 3 raíz cuadrada de 2 menos 5 que multiplica a 4 raíz cuadrada de 2 más 4 que multiplica a 2 raíz cuadrada de 2 menos 2 que multiplica a 5 raíz cuadrada de 2. Para el siguiente paso, resolviendo las multiplicaciones, nos quedaría 3 raíz cuadrada de 2 menos 20 raíz cuadrada de 2 más 8 raíz cuadrada de 2 menos 10 raíz cuadrada de 2. Ahora bien, resolviendo los números que tienen signos positivos, nos quedaría 11 raíz cuadrada de 2 y resolviendo los números que tienen signos negativos, nos quedaría menos 30 raíz cuadrada de 2. Luego, como los radicales son iguales, podemos continuar resolviendo y nos quedaría menos 19 raíz cuadrada de 2. Y este sería el resultado final. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre adición y sustracción de números reales como parte del curso de los números reales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.